Magdalenas Lázaro es una empresa familiar cuyo origen es la panadería, ubicada aquí de tres generaciones, y en el año 70 nos dimos cuenta que teníamos una oportunidad, una gran oportunidad de negocio con la pastelería industrial. Como hacíamos las magdalenas, no las hacíamos mal, empezamos a fabricar y empezamos a vender en el entorno natural. Nos fuimos extendiendo al entorno provincial y hasta que desarrollamos un mercado a nivel nacional. Luego, más adelante, empezamos a exportar pues a los países más próximos, como podrían ser Andorra y Portugal, y con la entrada en el mercado común ya desarrollamos un mercado a nivel comunitario. Hace aproximadamente unos 2 años nos dimos cuenta que el mercado de la comunidad económica estaba muy maduro y deberíamos de explorar nuevos mercados con estructuras comerciales distintas a las que estamos acostumbrados, como es el Magreb, como es la parte de Estados Unidos y también en la parte de Hong Kong, que hemos entendido que para entrar en China era la mejor plataforma. Pero nos encontramos con el problema de que teníamos que alargar la vida de las magdalenas y sobre todo la conservación de las mismas, tanto en esponjosidad como en el tema de moho. Para resolver este problema del moho en las magdalenas, decidimos abordar este proyecto de innovación. Gracias a este proyecto hemos conseguido doblar la vida útil de las magdalenas, que antes era de 6 meses, y este proyecto hemos conseguido alcanzar una vida útil de 1 año. Las pymes, que estamos ubicadas en poblaciones muy pequeñas, tenemos enormes dificultades porque estamos rodeados de la nada. No tenemos talleres auxiliares, no tenemos repuesto, y entonces dependemos de la ciudad más próxima. Entonces todas las ayudas que nos puedan venir de los estamentos oficiales son tremendamente bien recibidas. Nuestro próximo reto es ahondar en el mercado de China y de Estados Unidos, gracias a la innovación que hemos aplicado, y por supuesto acceder a mercados que antes no podíamos hacerlo, como puede ser el mercado de Brasil, que tiene unas buenas expectativas.